¿Qué tal? Saludos, muy buenos días, bienvenidos a esta final de la Copa Princesa de la Superliga Femenina 2, encuentro que enfrentará al Club Voleibol Tenerife Santa Cruz, el Cuesta Piedra Santa Cruz contra el Club Voleibol Torrelavega Cántabras y Canarias, ya preparadas en la pista. Vamos a ver el saludo inicial y pasamos con las alineaciones de ambos conjuntos. Y ahí tenemos a las capitanas, por parte del conjunto canario, Mónica López, y por parte del equipo cántabro de Torrelavega, tenemos a la capitana, la colocadora, Cristina Sanz. Y ahí tenemos a los dos equipos ya preparados para comenzar la gran final. Vamos con las alineaciones por parte del Club Voleibol Torrelavega con el número 1, María Segovia con el 3, Ana González con el 4, Alba Salazar con el 5, Aida Illerías con el 6, Ángela Becerril con el 7, Cristina Sanza colocadora con el 9, Noelia Neila con el 10, Lidia Dacuña con el 11, Susana García con el 12, Laura Soto con el 17, Isabel Egusquiza con el 18, Cristina Hermosa como entrenador, Alejandro Manuel del Río. Por parte del conjunto canario del Cuesta Piedra Santa Cruz, tenemos con el número 1 a Mónica López, con el número 2 a Dulce Gestoso, con el 3 a Marisa Fernández, con el 7 Wanda Manguero, con el 8 Lorena Martín, el 9 Violeta Amoedo, 10 Irene Carazo, el 11 Misa Chapdareva, 12 Alicia Fernández, 13 Carlota Socas, 16 para Carla Hernández y el 18 para Yasmina Omeragui, que el entrenador Manuel Cabrera. Así que ya está todo preparado para que comience el encuentro. Vemos ahí la foto de equipo antes de comenzar esta grandísima final que se está celebrando en la localidad de Guadalajara, que también nos ha acogido para este pedazo de torneo que ayer dejó eliminado al equipo local y que eso dejó un poquito de caída a la afición. Pero bueno, vemos como el pabellón va cogiendo un poquito de color. Sí que es verdad que hoy hay menos gente aquí, de gente local de Guadalajara, pendiente del partido, porque su equipo ha perdido todas las opciones de hacerse con el triunfo. Pero aún así, tenemos un verdadero partidazo entre Torrelavega, que dio un recital de juego por el centro en la primera jornada de este primer partido, y al club Cuesta Santa Piedra, que con Marisa Fernández dio un recital también en ataque, y con Wanda Manguero llevaron las dos en volandas al conjunto de Manuel Cabrera. A esta grandísima final vemos ya a los colegiados preparándose, y vamos a ver los sextetos titulares con los que salen los dos equipos. Prácticamente no moverá ficha Alejandro Manuel del Río, el entrenador del conjunto cántabro, porque ayer le fueron muy bien las cosas. Pero ya vemos ahí las alineaciones que Manuel Cabrera prepara con el número 1, Mónica López, la opuesta. Número 3 para Marisa Fernández, la internacional con la selección española. Y el alma del equipo prácticamente es la madre de todas, que les enseña en cada balón, en cada jugada. Les dice cómo jugar, cómo aprender. Con el 8 Lorena Martín, la jovencísima jugadora cadete de la selección permanente. Con el 12 la colocadora Alicia Fernández. Con el número 18, Yasmina Melagic. Y como líbero, Dulce Gestoso, sin mover ficha prácticamente respecto al partido de ayer. El equipo canario, que prácticamente jugó todo el rato con las mismas.
Ahora sí, por parte del equipo de Torre la Vega, con el número 1, María Segovia, que volverá a formar como titular, como receptora. El número 3 para la central, Ana González, que ayer dio un clinic de lo que se tiene que hacer por el centro. Número 6 para Ángela Becerril. Número 7 para Cristina Sanz, que jugó un grandísimo partido, una de las grandes colocadoras de ese torneo. Número 9, Noelia Neila, la receptora. Con el 11, Susana García. Y actuando como líbero, con el número 4, Alba Salazar. El partido que va a comenzar, ya vemos ahí a las jugadoras del conjunto que dirige Alejandro Manuel Río. Y el partido que va a dar comienzo con saque para Yasmina Omeragic, si no me equivoco. Ahí hemos tenido sorteo. Balones ya para los recogepelotas. Y ya va a comenzar esta grandísima final, que recordamos estamos contando a través de la página web de la Real Federación Española de Voleibol. También os estamos contando a través de la página web de Pasión Media Comunicación, produciendo el evento, con David Cortizo al mando de las operaciones y en realización, con Nacho Huerta y con Cristina Góngora en las cámaras, y con un servidor, Alejandro Huerta, en los comentarios, en la narración del encuentro. El partido que va a comenzar con ese saque de Yasmina Meragic. Y ahora sí, el árbitro que acciona el silbato y va a comenzar el encuentro con ese saque flotante que se queda en la red. El primer saque nunca se falla, pero ahí se equivocó. 1-0 favorable al conjunto de Torrelavega. El saque, Susana García, la central, jugando con las mismas rotaciones. Los dos entrenadores. Recepción de Wanda Manguero, se ha ido separada. El ataque, qué buena la defensa de Ángela Becerril. Por zona 4 va a atacar y se lleva el gorro. Se llevó el primer bloqueo Noelia Neila. Fue la opuesta Mónica López, que subió las manos y bloqueó ese balón, ese primer gorro del partido. Se lo apuntamos a la opuesta Mónica López. Tenemos esa repetición. Cuando va el saque, precisamente Mónica López, la recepción no es buena. Tiene que subir el balón, tiene que levantarlo. Va a ser prácticamente una free. La defensa no es buena. Balón por zona 1. Vuelve a atacar Mónica López, la defensa de Ángela Becerril. Balón por zona 4 para que ataque Noelia Neila. Ese palmeito corto, buscando arriba, por encima de la red. Ahora consigue defenderse como gato panza arriba y va a atacar Wanda Vanguero. Esa pipe es buena, va a jugar por zona 2. Muy rápido los dos conjuntos. Balón arriba para Lorena Martín. Y ahora no perdona la diagonal corta. Punto para el Cuesta Piedra Santa Cruz. Primer set. En el primer set. Tercer punto. Con un rally largo entre los dos conjuntos, que augura una gran final. Augura un partido a muy largo plazo. Mónica López va a sacar. Y ahora sí entró. Punto directo de Mónica López. La opuesta que buscó se saque sobre la línea en paralelo y que no pudo recibir Noelia Neila. De nuevo otra vez al saque. Jugar ese saque. Ahora sí la recepción es buena. Va un poquito pegado. Le gana ahora la colocadora Cristina Sanz a la central. Y otra vez vuelven a jugar ese balón desplazado por detrás. Ese primer tiempo muy rápido a la varilla por zona 2 entre Cristina Sanz y Ana González, que prácticamente es infalible. 1, 2, 3. Se quedó Marisa Fernández con su bloqueo. Al final perdió esa referencia. Saque Lorena Martín. Grandísima esa recepción. Balón por zona 2. Va a jugarlo Marisa Fernández, que consigue el punto prácticamente sin querer. 2-4. Con ese ataque sobre las manos de bloqueo, sobre la parte interior. Acabó saliendo por el propio campo del Torrelavega. 2-4. Al saque Lorena Martín. Jugando la recepción, se le complica. Cristina Sanz tiene que levantar el balón como puede. Va a atacar ahora contra el bloqueo. Llega, ya tiene que pasarla. Fácil, va a ser una free. Balón por zona 2, va a atacar Marisa Fernández. Buscando las manos del bloqueo de Ángela Becerril. Y le ganó por centímetros, 2-5. Con esa reconstrucción que no había sido buena del todo, pero al final lo acabó haciendo buena la propia Marisa Fernández. Por zona 2. Con ese block out, ahí lo vemos en primer plano, sobre Ángela Becerril. Al saque,
Buscando la recepción es buena, separado. Van a pitar zaguero. Van a pitar zaguero, pues sí. Zaguero no parecía que tenía las manos por encima de la red. Sí que es verdad que saltó, 2-6. Y le está costando de momento al Torre la Vega meterse en tareas de recepción. Tenemos saque para la cadete, Lorena Martín. Buscando ese saque en largo, van a pitar fuera. Dudaron, dudaron y al final el saque se va fuera. Los árbitros que señalan. Los árbitros que señalan los linieres. Señalaban ahí que ese balón se fue fuera en el último instante. Saque, balón por zona 4, banda Manguero va a atacar y saca el blockout sobre Ángela Becerril, que de momento le están pasando. Están consiguiendo que no le bloquee, pero es por la falta de centímetros. Yo creo que ahí está echando de menos unos poquitos centímetros el entrenador de Cuesta Piedra Santa Cruz. Punto ahora de Torre la Vega, 3-7, 4-7. En el marcador, al saque, la central Ana González. Un 84 de 1989. Va a jugar también muy jovencita. A saque, se saque, lo tiene que acabar recibiendo Omeragic. Balón por zona 1, son dobles. Son dobles, son dobles, son dobles. Se vieron muy claros. Como el balón no le entró bien en las manos a la colocadora Alicia Fernández. Plano de fondo. 5-7. El saque. Buen saque ahora. Que buscaba la central y Wanda Vanguero, que ataca sobre la diagonal en el hueco y no pudo defenderlo ahí Ana González, la central que había efectuado ese último saque. 5-8. Nuevo saque ahora sí para la colocadora, para Alicia Fernández. Vemos ahí la posición de recepción. Buscará el saque, se marchó. Se marchó ese saque buscando la esquina del campo. Saque buscando la colocación, ese movimiento hacia atrás, ese desplazamiento de la receptora. Y ahora va a ser Ángela Becerril la que saque en salto, pegándole con mucha fuerza. Buen saque sobre Wanda Vanguero. La recepción es buena, va a atacar por zona 4 la opuesta Mónica López. Y nuevo Vanguero le va a pegar arriba. Vaya defensa, vaya. Ahora se equivoca, pero el balón pasa, va a seguir. Se equivocó la central y ahora se equivocó también Omeragic. Ese error que había cometido Cristina Saldo acabó solventando su compañera Susana García, la central, pasó el balón y al final Omeragic, que se equivocó. 7-8, se aprieta el partido. El saque Becerril, le va a pegar en salto y entró en el último metro del campo. 8-7. Si queríamos emoción, la tenemos. 8 iguales. Tenemos saque para Becerril, le va a pegar en salto. Buscando ahí sobre Wanda Vanguero, la recepción es buena. Jugando por zona 2 y ahora se llevó el gorro, balón dentro. Cayó dentro, le da la vuelta al marcador Torre la Vega. Con este 9-8. Buen parcial de saque ahora de Ángela Becerril cuando tenemos tiempo muerto en el campo. Porque le está costando salir ese saque en salto, pese a la que la recepción es buena. La reconstrucción no consigue efectuarse de la mejor manera posible. Así que 9-8 venciendo Torre la Vega. Mucho intercambio de puntos entre los dos conjuntos. Vuelve la acción, teníamos ahí ese primer plano del juego de la acción. Con ese saque ahora de Ángela Becerril buscando. Ahora Wanda Vanguero que se apartó, dejaron caer el balón, punto. Con ese saque en salto le está costando a horrores. Ese punto 10-8,
Vemos el marcador. En ese 10-8 tanteo favorable al conjunto gándabro. Que ha dado la vuelta al electrónico. Le está costando mucho salir sin Marisa Fernández. A las recepciones perfecta. Meragui por el centro. Punto de la central. Yasmina Meragui, que es juvenil. Como nos pasan. Parte del equipo técnico. Ahora sí. Las plantillas, las alineaciones de cada uno de los conjuntos actualizadas a la fecha de hoy, a esta fecha de la Copa Princesa que se está celebrando aquí en Guadalajara. Saque de Wanda Vanguero buscando el salto. Buena la recepción. Ahora se le queda un poquito corto el balón. Tiene que fintarlo. Va a colocar la libero Dulce Gestoso. Buena defensa ahora de nuevo para Becerril. Por el centro, primer tiempo. Buscando ahora. Y va a acabar cayendo el balón. Esa finta de Susana García. Que fue suficiente para conseguir el punto. 11-9. Vemos la recepción. La repetición, perdón. Con esa finta. Acabó consiguiendo el punto. Y de nuevo el saque. Buscando sobre Lorena Martín. Intentando hacer daño sobre la juvenil. El ataque de Mónica López. Punto. Atacando sobre la parte interior de las manos del bloqueo. 11-10. Con ese ataque. Que encontró. Al final la pista del Torre la Vega. 11-10. Saque de nuevo para Meragic. Que falló el primero. Buscando ahora. Un saque mucho más elevado. El balón por zona 4 muy rápido. Ojo que llega ahora la buena defensa de Wanda Vanguero. Va a volver a atacar por 4 Lorena Martín en diagonal. No, al final fue a la línea Becerril, que defendió ya el primer tiempo. Que supera Susana García a Marisa Fernández. Complicadísimo eso. Para conseguir el 12-10. Tenemos la repetición. Ese plano en la red. Cuando va a volver el saque, la recepción es perfecta. Marisa Fernández, que le va a pegar el balón, que se le quedó muy bajito, pero al final acabó consiguiendo el punto. La central internacional de 1'94, nacida, si no me equivoco, en el 1982, con 33 años, rindiendo un altísimo nivel. Ahora se equivocó en el saque Mónica López. La opuesta. Se cometió ese error. 13-11. Vamos a ver el saque. Ahí desde el fondo del campo. De la colocadora. De Cristina Sanz. Bueno, ahora la colocación de la libero. Tiene que jugar arriba. El balón es en la red. Va a llegar a duras penas. Y al final acaba cayendo el balón. Ese esfuerzo extra que hizo Alba Salazar prácticamente no sirvió de nada. Porque sus compañeras no se entendieron y no pudieron acompañarle. 13-12. Sigue venciendo el Torre la Vega. Conjunto cántabro. Al saque de nuevo Lorena Martínez. Ese saque muy tenso. Tiene que colocar una mano. Buena colocación. Llegó bien. Llegó muy rápido Ana González. Qué bien se coordinan estas dos jugadoras. Colocador y central. Ana González y Cristina Sanz. Prácticamente en cada jugada. Sacará Noelia Neila buscando esa recepción de la cadete Lorena Martín. Atacando por encima del bloqueo Wanda Vanguero. Tocando la parte superior. Y consiguiendo el punto con ese blockout por el fondo del campo. 14-13. Saques de Marisa Fernández. Buena la recepción, perfecta. Balón por zona 2 para Becerril. Le pegó en diagonal. Acaba pasando el balón a Meragic. Y va a ser otro balón prácticamente gratis. La finta, vamos a ver si le dieron el punto arriba. Porque hubo invasión de Meragic. Tocó el balón, 15-13. Ahora sí que estamos viendo buenos side-outs entre los dos conjuntos. Va Marisa Fernández actuando como opuesta. Se sienta en el banquillo Mónica López. La opuesta según la rotación. Pero Marisa Fernández también es capaz de atacar por zona 1. Cuidado, esa finta. Buena la defensa. Va a acabar colocando Cristina Sanz. Balón arriba. Se lleva el gorro. Pero consigue apoyarse. Al final no va a pasar. Al final no va a pasar ese balón. Eran 4 toques. Y gran bloqueo ahora de la colocadora. De Alicia Fernández.
para continuar acercándose en el marcador, 15-14. Mucho intercambio de puntos. Pues ahí ese plano de la central. Jugará con esa buena recepción, balón por zona 2, intentando jugar al interior. Qué inteligente Ángela Becerril, buscando la parte de arriba, buscando el fondo del campo y superando a la jovencísima Lorena Martín. 16-14. Jugará arriba, va a pegarle el penalti y hay red de Meragic. Hay red de Meragic, se comió prácticamente la pista, pasa al otro campo. Cuando va a haber cambio, se marcha Meragic, va a entrar en su lugar con el número 16, Carla Hernández, actuando como central. Después de esos dos errores que ha cometido Yasmina Meragic, la juvenil, buscando ahora por zona 2. Wanda Vanguero va a atacar y consigue el punto. ...17-15... La cámara en movimiento. Cuando ahora va a jugar con ese servicio Wanda Vanguero. Sacará en salto. Bueno, se saque. Balón por zona 4. Ahora se le quedó corto. Se le quedó separado. Pero aún así resolvió con ese ataque María Segovia. Para conseguir el 18-15. Al saque, buscando ahora la recepción, es buena Lorena Martín, que tiene que colocar de antebrazos prácticamente desde el otro lado. Mónica López va a recibir otro ataque más. Se la vuelven a dar a Mónica López y ahora no puede pasar con ese doble bloqueo. Se lo apuntamos a Susana García. 19-15 y ojo que se marcha en el marcador. Ahora sí se despega en Torre la Vega con estos dos últimos puntos. Al saque, bueno, la recepción de Vanguero por los suelos. Tiene que acabar pasándola fácil. Era dulce, gestoso, la liberó. Buscando el primer tiempo, le va a pegar. Y el punto muy inteligente de Cristina Sanz, buscando el fondo del campo. Y ahí no pueden pararle. Así les pedimos disculpas por los últimos puntos. Se han podido subir al marcador, 20-15. Estamos viendo en directo a través de la página web de la Real Federación Española de Voleibol. Cuando hay tiempo muerto del Cuesta Piedra Santa Cruz. Ya vimos ayer cómo le costó arrancar el partido a las de Manuel Cabrera. Y de momento, con 5 puntos de ventaja, se encuentra el Torre la Vega. Vuelven ahí las jugadoras a la pista. Vamos a ver el servicio, buscando Lorena Martín. Ahora no puede recibir. Se equivocó Lorena Martín, no colocó bien el cuerpo. Sus brazos estaban muy altos para la recepción. Y la cadete, que mandó el balón al fondo del campo, de su propio campo. Sus compañeras no pudieron acompañarle. Otro punto más, 21-15. Y ojo que Torre la Vega puede cerrar este primer set. Por lo menos está poniendo piedras para hacerlo. Va a fintar ahora. Le pillaron la finta, le viene la finta Alicia Fernández. Ahora el ataque de Cristina Sanz. Y le vuelve a quedar a Mónica López. Se vuelven a bloquear. Y no se entendieron entre Lorena Martín y Carla Hernández. La central, 22-15. Metió la mano en la central. Y el balón que no lo pudo controlar. 22-15 de nuevo. Va a haber cambio. Se va a marchar Lorena Martín. Va a entrar en su lugar con el número 9, Violeta Moedo. Con este 22-15 que ya lo tiene muy complicado.
para remontar. El conjunto canario, balón arriba, la finta, va a jugar el primer tiempo y se le marchó. Se le marchó. Atacó con mucha fuerza, pero el balón se le fue muy lejos del campo. Jugará en The Pipe. Wanda Vanguero con ese ataque y se vuelve a equivocar. ...24-15, último punto para el Torrelavega. Al servicio María Segovia para cerrar el set. Buscando balón por zona 4. Ese ataque lo va a acabar tocando. Tiene que jugar Depay, Wanda Vanguero. No se entiende, va a ser una free. Es una free para Cristina Sanz. Balón por 4, quiere atacar y ahora la tiró fuera. Se equivocó, la tiró fuera. Ese ataque que se fue por el fondo del campo. Es de 24-16. Cuando volverá a sacar Cuesta Piedra Santa Cruz. Con este último servicio se equivoca, lo tira a la red y se acaba el set. 25-16. 25-16, el primer set favorable al Torrelavega, que comienza el partido con mucha, mucha fuerza, siendo muy constantes en el centro, con un buen bloqueo, un buen trabajo en bloqueo y muy seguras en defensa. Ponen este 25-16 para cerrar el primer set. Volvemos en directo con ese saque ya para comenzar el segundo set de Cristina Sanz, la colocadora. Al saque buscando flotante. La recepción de la... Ahora sí va a tocar la red. Tocó la red. Tocó la red. Vamos a ver si podemos ver la repetición. Tocó la red la colocadora Alicia Fernández. A ver si vemos ahí ese toque de red. Sí, claro. Ese toque de red, claro. Cuando vamos a ver el juego con ese saque de Cristina Sanz, buscando flotante, con ese ataque de Wanda Vanguero desde zona 6, la puso donde no podía llegar la liberal Alba Salazar, cuando hay empate a 1. En el electrónico, el saque Mónica López, entrando ya en pista Marisa Fernández. El saque flotante se le marchó muy lejos a Mónica López y es otro punto más para Torrelavega. 2-1.
Saque. Balón arriba, buena recepción de Wanda Manguero. Balón por zona 2 para Marisa Fernández. La quería romper arriba. Viene ese bloqueo pasivo. Balón por 4, quiere atacar. Y tocó la varilla. Es punto, sí. Le sacó el blockout Mónica López. A la colocadora Alicia Fernández. Se error en el saque. Tres, dos. Jugará con ese servicio Lorena Martín. La redención no es buena, tiene que acabar pasándola como puede. El balón que va a ser una free, Wanda Manguero que la coge para Marisa Fernández por zona 2. No, prefiere jugar con Manguero, que ella se lo guisa y ella se lo come. Balón por 4. Ahí solo tuvo que destrozarla. Empate a 3. Saque para Lorena Martín. La recepción no es demasiado buena. Tiene que acabar colocando antebrazos y desde los 3 metros. Pero Ángela Becerril consigue con ese ataque sobre la zona 6 el punto. 4-3. El saque flotante, balón por zona 2 para Marisa Fernández. Tiene que aguantar el tiempo de remate. Buena ahora la defensa Ángela Becerril, que va a atacar en el 1 contra 1. Y tocó la red Wanda Manguero, ahora sí tocó la red. Vamos a ver si podemos ver esa repetición de ese toque de red de Wanda Manguero. Ahí lo vemos, sí, tocó la red claramente. De hecho Marisa Fernández se lo decía directamente antes prácticamente de que cayera. Balón por zona 2 para Marisa Fernández. Y ahora sí la rompe en zona 3. Prácticamente los 3 metros. Con ese buen ataque de la central, 5-4. Saque de Marisa Fernández. Buscando en flotante. Balón ahora desde separado. Tiene que atacar. Se va a equivocar. La va a tirar fuera. Ese balón estaba muy separado. La colocación no fue buena de Cristina Sanz. Y ese ataque de María Segovia, que se marchó directamente fuera de la zona delimitada. Ese 9x9 del campo. Le cuesta Piedra Santa Cruz. La recepción arriba. Va a tocar. Sí, es falta. Es falta de Wanda Manguero. Tocó arriba. Así que es punto para Torrelavega. No dejó colocar a Cristina Sanz. Y es punto claro para el conjunto cántabro. 6-5. Saque para Ángela Becerril, buscando en salto sobre Manguero. Tiene que jugar ese balón por zona 1. Marisa Fernández, que va a atacar. Tira el balón a la banda. Tira el balón a la banda y le cuesta un poquito más de zaguero a Marisa Fernández. No es su posición habitual, pero con esa altura puede hacerlo. Ahora el problema es que se equivocó. Tiró el balón a la banda. 7-5. Saque de nuevo para Becerril, buscando en salto sobre la libero, sobre Dulce Gustoso. Balón por 4. Para que Wanda Manguero encuentre la mano exterior del bloqueo. Saque ese blockout directamente al banquillo del conjunto de Torrelavega. Ese saque va a jugar la paña Ángela Becerril. Y le van a pitar zaguero. Sí, le van a pitar zaguero. Pisó con ese ataque de Pipe. Habían jugado muy buen tiempo, pero no sirvió para nada porque pisó y cometió esa infracción. 7-7. Al saque de nuevo la colocadora Alicia Fernández. La recepción es buena. Balón por 4. Va a tener que atacar María Segovia sobre la diagonal. Y se equivoca. La tiró un poquito larga esa diagonal. Y vuelve a ponerse por delante el Cuesta Piedra Santa Cruz. 7-8. Saque de Alicia Fernández, la colocadora de nuevo para María Segovia. Le está quedando un poquito separado el balón, pero ahora consigue el punto. La dejó pasar prácticamente Lorena Martín.
pensando que iba fuera el balón, pero entró claramente. Está costando atacar un poquito a María Segovia porque el balón se le está quedando un poco separado a la colocadora, a Cristina Sanz. Saque Segovia, buscando esa recepción, es perfecta. Balón por zona 2. Ahora, qué bien ese primer tiempo atrás con Yasmina Meragic. Y consigue el punto la central a Meragic. Ahí vemos ese corte atrás, el que solo tuvo prácticamente que empujarla. Al saque Vanguero, con esa recepción que es buena. Va a tener que atacar ahora, buscando ese palmeo al fondo del campo, y se equivocó Noelia Neila. Y son dos de ventaja con este 8-10 para el equipo canario. De nuevo al saque la señorita Wanda Vanguero. Balón arriba por zona 4, quiere atacar ahora y sacó el blocando Elia Neila. Recupera el servicio, 9-10. El equipo cántabro. La recepción había sido muy buena y ese ataque con el blockout fue incluso mejor. Al saque. Bueno, ese saque de Susana García. Balón por 4 para que ataque Lorena Martín y encuentre el blockout. Le están haciendo prácticamente un roto a Cristina Sanz. Está costando mucho bloquear a las canarias, 9-11. Pues ahí esa repetición. Ese balón por zona 4 al que le cuesta muchísimo llegar. Ahora el saque que se le marcha fuera a Yasmina Meragic. Con este 10-11. Y de nuevo el saque de Cristina Pérez. Cristina Sanz, perdón. Buscará flotante sobre Wanda Vanguero. La recepción es buena. Se le quedó un poquito pegado y ahora le sacó el blockout. Le sacó el blockout in extremis Mónica López. A su rival, a Noelia Neila. Ahora se equivoca, otro saque más Mónica López. Estamos ahí. Ahí dice Wanda Vanguero que busque un poquito, lo golpee un poquito más alto, que no pasa nada, que hay que meter el saque en juego, porque si no son puntos gratis para el otro equipo. 11-12. Al saque Noelia Neila, buscando ese saque y lo cogió en última instancia Dulce Gestoso. Se va a atacar Marisa Fernández y ahora se equivoca. La tiró a la red. La tiró a la red cuando hay empate de nuevo en el electrónico. 12 iguales. Ahí se saque. Se ataca que lo tiró prácticamente en mitad de la red. La recepción de Wanda Vanguero que no es buena. La recepción de Wanda Vanguero que no es buena. 12-13. Vuelve a ponerse por delante el Torrelavega con una buena racha de saque. Elia Neila. En esta ocasión. Balón. Ya. Cayó al suelo, blockout. No pudo continuar, 13 iguales. Saque Lorena Martín. Ese saque que tocó la banda y no pudo llegar. No pudo llegar a Libero Alba Salazar. Otra vez. Mucho intercambio de puntos. Y ahora 13-14. Favorable para las de Manuel Cabrera. Saque de nuevo Lorena Martín buscando ese flotante. Que le cuesta muchísimo coger a Alba Salazar. Y ahí lo demuestra con ese saque en potencia de la cadete. Recordemos, la jugadora cadete. Con ese golpeo. Obtiene el punto. 13-15 cuando hay tiempo muerto del Torrelavega. Porque ha visto cómo las canarias han vuelto a ponerse por delante después de haber llevado incluso dos puntos de ventaja. 13-15, venciendo por dos las de Manuel Cabrera.
De nuevo va a ir con el saque Lorena Martín buscando ese balón por zona 2, buscando ese tiempo desplazado sobre la varilla. Ese balón por zona 2 muy rápido con la central, con Ana González. Y Cristina Sanz, que volvió a encontrar a su central, prácticamente su colocación favorita, por lo que parece. Y prácticamente en todas las ocasiones surte efecto Lorena Martín con esa buena recepción. Balón por zona 2 para Marisa Fernández. Le quiere pegar, buena la defensa de Ángela Becerril. Balón arriba sobre la red, tiene que fintarla. Consigue levantar ese balón. Va a atacar ahora Wanda Vanguero arriba con ese golpeo. Buena la defensa, balón por zona 2 de nuevo para Becerril. Quiere bloquear, va a llegar ahí Dulce Gestoso para colocar a Wanda Vanguero atacando con la izquierda. Se equivocó. Se equivocó con ese ataque con la mano izquierda. Muy complicado. Pasó prácticamente al lado. De la cámara de la red. Buena recepción ahora. Balón por 4 para Wanda Vanguero. Ni le bloqueó Ángela Becerril. Y ese balón que va al suelo directo. Sí, es muy fácil. 14-16. Bueno, ahora la defensa. Va a jugar Marisa Fernández atacando de pipe. Llegó ahora, pedían zaguero. Balón arriba para Ángela Becerril. Quiere atacar. Y el balón que entra. El balón que entró en el último metro del campo. Gran tarea defensiva. Para empatar a 16. Finta. Llegó bien. Va a tener que atacar Cristina Sanz. Y encuentra el blockout sobre Wanda Vanguero. 17-16. Vuelve a estar por delante. Ese ataque. Wanda Vanguero, que se lleva el gorro. Otro más. Y ojo que vuelve a ponerse por delante Torrelavega. Marisa Fernández, que tiene que colocar para Wanda Vanguero. Le está costando mucho atacar ahora a la colombiana. Se equivocó Loelia Neila y le ha dado un poquito de oxígeno ahora al conjunto canario, que le estaba saliendo mucho. Alicia Fernández con ese servicio flotante. 18-17. Recordamos, Cristina Sanz quería fintar. Ahora le va a quedar una free. Balón para Mónica López. Tiene que fintar ese balón. Le quedó un poquito bajo. Por 4 María Segovia. Ataca. Grande esa defensa sobre la línea. Y ojo a Marisa Fernández, que va a atacar. No puede defenderlo bien ahora Noelia Neila. Y es punto. Empate 18, devolviéndole la moneda el conjunto que dirige Manuel Cabrera. Busca la balón por 4. María Segovia, que rompe el bloqueo. Punto. Diecinueve, 18. Al saque ya. Va Wanda Vanguero, quiere fintar y acaba sacando. No, no puede, le va a caer el gorro. Le cae el gorro, prácticamente dejó caer el balón. Pensaba que iba fuera. 20-18. Le está costando mucho atacar a Wanda Vanguero. Están sabiendo pararle bien. Yo creo que se está desesperando un poco por las defensas, que le están defendiendo un poquito más que la jornada de ayer. Conjunto de Motorsan Guadalajara. Al saque flotante. María Segovia buscando una buena
Defensa ahora, balón por zona 2 para que ataque Ángela Becerril, arriba largo, llegó Lorena Martín, Vana, no, faltó un poquito de comunicación entre Mónica López y Dulce Gestoso. Cuando va a haber tiempo muerto, 21-18, porque se le vuelve a escapar el set en los instantes finales al conjunto insular, 21-18 venciendo el equipo cántabro Torrelavega. Entramos en la parte decisiva del set, 21-18. Va a jugar con ese servicio María Segovia, buscando flotante sobre Dulce Gestoso. La recepción se le va a quedar separada. Esa colocación, Ángela Becerril que defiende, quería jugar ese balón por zona 4. Noelia Neila llega prácticamente sobre la bocina. Ojo, grande esa defensa de Lorena Martín, y va a volver a atacar Wanda Banguera al fondo por los suelos. Los dos equipos, va a atacar otra vez, y ahora consigue el punto Noelia Neila. El balón que tocó en la banda y acabó pasando. Y ojo a este 22-18, que puede ser decisivo. Ese saque flotante que se le marcha ahora a María Segovia. 22-19. Con ese servicio que va a buscar Wanda Banguero para remontar. Ahora saca flotante, decide sacar flotante Wanda Banguero. Buena la recepción. Va a jugar el balón por zona 1 con Ángela Becerril. Balón arriba. ¿Y qué van a pitar? Zaguero. Le pitaron zaguero a Ángela Becerril. A mí desde esta posición me pareció que sí. Y me pareció que pisó la línea. Pareció que pisó la línea. Red no fue. Pero parecía que pisó la línea en el último instante. 22-20. Ahora saque Wanda Banguero. De nuevo búscala. Se saque flotante sobre la línea. La recepción no es buena de la liberal Basalazar. Y ojo que vuelve a apretarse el partido. 22-21. Y de nuevo Banguera haciendo mucho daño con el saque, ahora decidiendo buscar ese flotante. Otro más sobre Noelia Neila. Va a atacar por zona 4. Llega la defensa. Wanda Banguera la tiene que poner por 4 para Lorena Martín, que va a acabar atacando desde el suelo. Balón por 4 de nuevo. Ahora se le queda un poquito bajo Noelia Neila. Va a llegar ahí en extremis con ese balón. La finta y consigue el punto. Vaya defensa de Wanda Banguera. La finta muy inteligente de Alicia Fernández, que acabó cayendo. Y ojo a la igualada. 22 iguales. Cuando hay tiempo muerto de nuevo, después de ese último error en defensa, cuando se vuelve a ajustar el partido, empate a 22 entre Cuesta Piedra Santa Cruz y Club Voleibol Torrelavega.
Hay cambio en el Cuesta Piedra. Santa Cruz entra para bloquear con el número 11, Misha Chardareva. Sale del campo Mónica López. Y al saque de nuevo Wanda Vanguero, buscando con ese flotante. Esa recepción de Alba Salazar, la libero, va a atacar por 4-9 Lianeyla, buscando ahora por encima de las manos del bloqueo. Llega, va a tener que atacar Lorena Martín. Otra defensa más, se la quita de encima, va a fintar de dedos arriba. ¡Qué bien! Ha llegado Wanda Vanguero tirándose. Lorena Martín ataca sobre la diagonal. ¡Ojo, vaya punto! Tiene que atacar Chaudareva. Que viene ese bloqueo pasivo. Y ahora balón por zona 1 para Ángela Becerril. La tiró a la red, la tiró a la red. Punto para el conjunto canario, 22-23. Le da la vuelta al marcador cuando iba perdiendo 18-21. Es un parcial muy amplio de 1-5. Va a haber doble cambio en el conjunto de Torrelavega. Se marchan la colocadora Cristina Sanz y la apuesta Ángela Becerril. Le han entrado en su lugar con el número 10 Lidia Dacuña. Y la apuesta Cristina Hermosa. 22-23. Hermosa y Dacuña en el centro del campo. Vemos ahí preparadas. Y Becerril, que ahora está en el banquillo, va a atacar ese palmeito corto. Llega Omeragic, gustoso, que la levanta. Y ojo, Lorena Martín, que puede volver a atacar. Grande esa defensa, balón por 4. Va a atacar Noelia Neila. Y le pegó abajo. Se quedó el balón en la banda. 22-24, le ha dado la vuelta al marcador el conjunto canario. Y ojo, que ya lo dijimos ayer, iban de menos a más. 22-24, último punto para Wanda Vanguero. Vamos ahí las caras de felicidad de las jugadoras. Y al saque va a ir Vanguero. Buena la recepción de Salazar. El primer tiempo, que es perfecto, con Susana García. Quieren prolongar el partido y este set un poquito más. 23-24. Al saque, buscando ahí Susana García, balón por 4 para Lorena Martín. Atacando, no pudo defender Lidia Dacuña. Se acaba el set, 23-25. Vence el conjunto canario e iguala el encuentro a 1. Con un gran trabajo en el saque de Wanda Vanguero, cuando lo tenía muy complicado, consiguió darle la vuelta al marcador el conjunto canario desde los 9 metros y igualar el encuentro. Empate a 1. 25-16. 23-25.
Vuelve la acción al partido con este empate a uno. Ese saque de Meragic, va a atacar por cuatro Noelia Neila. Y consigue defender Lorena Martín, atacando por cuatro. Pegó sobre la línea y el balón que se fue fuera. Dan fuera el árbitro principal, que no estaba seguro, mirar a los dos costados. Y se encontró con esa negativa, con ese saque fuera. Se iban a volver. Wanda Manguero, la recepción no es buena, tiene que acabar pasándola fácil Mónica López. La Frino es perfecta la reconstrucción, pero aún así consigue atacar por el centro. Va a atacar ahora Marisa Fernández, la tiró fuera. Se le fue por muy poquito. Buena la defensa ahora, pero no pudieron acabar pasando el balón las canarias. 2-0. Mandamos un saludo, ¿no? Mandamos un saludo a Pepo Huerta, que nos está viendo desde casa. También compañero, ¿no? También compañero. Seguro que está disfrutando de este partidazo de volei. Saque sobre Lorena Martín. Balón por zona 2. Tiene que atacar. Y ahora se lleva el gorro Mónica López. Con ese balón tan alto le formaron bien el doble bloqueo. Se lo acabó apuntando a la central Ana González. 3-0. Al saque ya Cristina Pérez atacando. Ataque de Cristina Sanz. Jugará por zona 2 Mónica López. Esa finta arriba, Cristina Sanz va a jugar por zona 2. Ese balón muy rápido, se le pasó. Se le pasó ese balón por fuera de varilla. Vamos a ver si tenemos la repetición de la red. Ahí la tenemos, esa repetición de la red. Ese primer ataque de Mónica López y ahora por zona 2, ahí se le pasó. Vemos cómo tocó la varilla y el balón que se fue fuera. 3-1, primer punto para el conjunto canario. La finta de Noelia Neila y no puede llegar Dulce Gestoso. 4-1. Saque flotante sobre Vanguero. La recepción es perfecta. Balón por zona 2 para Marisa Fernández. Y se le va a escapar. Le tocó en el cuerpo a Marisa Fernández. A ver si tenemos la repetición de la red. Yo creo que no tenemos la repetición de la red, pero tenemos la repetición de juego. La cámara de juego. Ahí vemos como Marisa Fernández la tiró fuera y le pegó incluso en el cuerpo. 5-1, primera ventaja importante en el set para las cántabras. Buena la recepción de Lorena Martín. Balón por zona 4, se le queda un poquito separado. Atacado Lorena Martín, se le fue por muy poquito. Se le fue por muy poquito. Será que dio ojo a este 6-1 de inicio, que parece que lo va a parar. Sí, lo va a parar o no. Vamos a ver, no, aguanta. Un punto más Manuel Cabrera con este 6-1. Al saque Noelia Neila arriba. Esa recepción no es buena de Wanda Vanguero. Tiene que acabar colocando Lorena Martín, que saca el blockout atacando con mucha potencia. 6-2. Después de ese golpeo, ese plano de la red, tenemos ahí a la colocadora preparada para el servicio. Lorena Martín jugando ese saque. Grandísima esa recepción, pues se complicaba mucho Ángela Becerril. Ahí la varilla se ha movido, nadie pita nada. Wanda Vanguero, que va a atacar por zona 4. Otra más, balón arriba. Y ahora Marisa Fernández, que no perdona. 6-3. Con un balón encima de la red y sin bloqueo. Poco le tienen que decir a Marisa Fernández, que es experta en estos lares. 6-3. Recordamos venciendo. El equipo cántabro. Ahora el primer tiempo se le marchó por poco. Se le marchó a Cristina Sanz. Esa conexión con Ana González. Se le marchó un poquito a Ana González a la central. 6-4. Tenemos saque para Lorena Martín. Ahora se equivoca. Tiró ese saque directamente a la red. 7-4. Recupera el servicio. Con ese saque buscaba arriba y consigue el punto de la recepción, que se pasa al otro campo de Lorena Martín.
y metió las manos la central Susana García para cerrar ese punto 8-4. Con ese buen saque de Cristina Sanz. Buscando arriba. Ese saque, perdón, de Ana González. Iba a tener una free. Cristina Sanz que la pone por 4. Y le llega el bloqueo. Tiene que llegar Becerril arriba. Buscando ahora Marisa Fernández, que se queda con el balón. Lo coloca por zonas para Wanda Vanguero. Grandísima esa colocación. Y la defensa que no puede levantar la pelota lo suficiente para continuar en juego. Noelia Neila, que no pudo. 8-5. Grande esa colocación de Marisa Fernández. De espaldas, buscando la zona 4. 8-5. De nuevo Marisa Fernández al servicio, buscando esa recepción de María Segovia. Balón por 2 para Becerril. Le defienden. Va a atacar la pipe Marisa Fernández y se quedó sin fuerzas. Quiso atacar un palmeíto muy corto. Se equivocó. 9-5. Y se va prácticamente del campo para no lamentarse más de ese error. O sea, ahí como el balón que cae fuerte, cae directamente a la red. Se equivoca Becerril, que va a sacar buscando la línea. Y se le fue por poco. Se le fue por poquito. Ese ataque 9-6. Al saque. La colocadora Alicia Fernández atacando por 4. Y al conjunto cántabro reconstruye. Balón arriba para Wanda Vanguero. Va a llegar. No van a poder pasar el balón. No pueden levantar ese bloqueo entre Marisa Fernández y Wanda Vanguero. 10-6. Saque, buscando la colocadora Alicia Fernández, pedían dobles, va a atacar al segundo toque la colocadora Cristina Sanz, 1'83, aprovechando ahí sus centímetros. 11-6, abriendo ventaja en el electrónico. Cuando va a haber cambio, se va a marchar la opuesta. Mónica López va a entrar en su lugar. Misha Chapdareva. Actuando como puesta, metiendo un poquito más de centímetros en la red. Con Chandareva. Puesta de 1'85. La recepción no va a llegar. No va a llegar ese balón que tocó en la banda y pasó 12-6. Doblando en el marcador Torrelavega al equipo canario cuando hay tiempo muerto de Manuel Cabrera. Porque ve cómo las suyas se despegan en el marcador. 12-6. Venciendo el equipo cántabro. El saque de María Segovia, buena la recepción. Volviendo del tiempo muerto, la pone en el suelo Wanda Vanguero. Atacando ahí con mucha seguridad. Ahora se equivoca con el saque Wanda Vanguero. Mantiene la distancia 13-7.
Balón por zona 2, quiere atacar Chavdareva y consigue el punto. 13 a 8. Y al saque Omeragic. Al saque Omeragic, buscando el fondo del campo. Balón por zona 2, es el primer tiempo desplazado hacia la varilla. Buscará de nuevo atacar la central. Bueno, esa defensa ahora de Ángela Becerril. Llega a Wanda Vanguero. El balón que va a llegar Omeragic y no van a poder pasarlo. Entre Omeragic y la ha colocado la Alicia Fernández. 14 a 8. Se equivocaron en esa última acción. Y de nuevo saque la ha colocado la Cristina Sanz. Buscando la recepción de Lorena Martínez. Perfecta. Balón por zona 2. Para que Chavdareva tenga que fintar. Becerril. Que ataca desde el suelo y consigue el punto. Y consigue el punto. Se salió de la defensa Lorena Martín. La dejó para la libero Dulce Gestoso. Y ahí no pudo llegar. 15 a 8. Sigue aumentando la ventaja. Ya son 7 puntos. De nuevo saque la colocadora Cristina Sanz. Buscando el fondo del campo Gestoso. Que recibe por 4. Lorena Martín va a atacar arriba. Llega bien la defensa, balón por 2 para Becerril. Becerril que quiere arriba, ir arriba. Y consigue el punto con ese bloqueo por el centro. 16 a 8. Está siendo un muro en bloqueo el conjunto de Torrelavega. Encontrando esos bloqueos pasivos. 16 a 8. Al saque ya. El conjunto cántabro ahora intentando, si lo consigue al final, Chavdareva sacar ese ataque y conseguir algo positivo. 16-9. De nuevo el saque Chavdareva, buscando ahí Cristina Sanz, que invierte a otro costado. Y la finta de Becerril, que es punto. No llegó Wanda Vanguero, no llegó nadie. Tampoco Lorena Martín. 17 a 9. Saque Vanguero. Que recibe balón por zona 2 para Marisa Fernández. Se lleva el bloqueo. No, es blockout. Es blockout. Consigue sacar el blockout Marisa Fernández. Tras ese ataque, 17 a 10. Llegando a la decena, conjunto insular de Manuel Cabrera. ¿Cuándo va a sacar Lorena Martín? Flotante, buscando esa recepción por ese primer tiempo desplazado. ¡Y vaya gorro! ¡Vaya gorro ha puesto ahora Wanda Vanguero! Ese bloqueo. Y no ha podido pasar la central Cristina. Perdón, la central Ana González. Mucha potencia, 17 a 11. Ese bloqueo que cayó directamente al suelo. De nuevo el saque Lorena Martín. Buscando flotante sobre la libero. Le está costando muchísimo recibir ese saque. Balón arriba y no la va a poder pasar. No la va a poder pasar. Tampoco María Segovia, 17 a 12. Igualándose poco a poco el encuentro. 5 de diferencia. Cuando hay tiempo muerto de entrenador de Torrelavega para parar esta racha de saque, esta buena racha de saque de Lorena Martín.
Saque Lorena Martín. De nuevo buscando por el centro esa finta. No llegó bien Ana, no conectó demasiado bien Ana González con Cristina Sanz. Vaya pelotazo. Ha conseguido defenderlo de nuevo. Va a colocar arriba ese ataque que no puede pasar. Vaya gorro ahora de Marisa Fernández, imprimiéndole un poquito más de potencia al set 17-13. No ha podido pasar por zona 4 María Segovia. Después de esa buena defensa, después de ese buen ataque también de Wanda Vanguero. Y al saque Lorena Martín, buscando esa recepción. Tiene por zona 2 Ángela Becerril. Balón arriba, grande esa defensa también. Va a acabar ganándola para María Segovia. Tiene otro ataque más. Otro ataque gratis, a punto de pitar dobles. No han pitado los colegiados y al final Becerril, que consigue el punto, atacando prácticamente, saltando desde la línea de 3 metros 18-13. Se mantienen los 5 de ventaja. Buena la recepción, balón por 4 para Wanda Vanguero. Le pega con mucha fuerza y llega bien esa defensa. Va a tener que atacar desde separado. ¡Qué bien ese ataque! Muy inteligente de María Segovia. 19-13 después de esa colocación, que no había llegado prácticamente a zona 4 de Ángela Becerril. O sea que para Cristina Sanz, perdón, para Ana González, atacando por zona 4, Wanda Vanguero pasando por el medio del bloqueo. Ahí tiene poco que hacer. 19-14. Saque de Marisa Fernández. La recepción es buena, tiene que pasarla Cristina Sanz. Tendrá que atacar Marisa Fernández desde el suelo. Cristina Sanz buscando sobre Ángela Becerril. Se lleva otro bloqueo más de Wanda Vanguero. Muy potente arriba en la red Wanda Vanguero, la colombiana. También la joven receptora de 1'77. Es de Extremadura, Arroyo. 19-15. Buscando ese servicio Cristina Sanz por 4 para María Segovia, atacando sobre la diagonal. Buena la defensa de Dulce Gestoso. Ahora el balón que se le queda un poquito separado a Wanda Vanguero. Y el balón que acaba cayendo al suelo, no llegó. La libero Gestoso. 20-15. Sigue el Torrelavega avanzando para llevarse este segundo set y asegurarse al menos el tie break. Ángela Becerril. Ese saque en salto y se equivoca. Lo tira fuera, 20-15. 20-16, perdón. Con ese error en el saque. Becerril, que se le marchó muy lejos del campo. Saques de Alicia Fernández, la colocadora, buscando a Cristina Sanz. Quería el primer tiempo, no, va a jugar con María Segovia. Buena ahora la defensa de Vanguero, otra más. Va a colocar Marisa Fernández y van a pitarle dobles. Van a pitarle dobles, dice Marisa Fernández que no. A mí me ha parecido claro desde esta posición. 21-16. Pues sí que es verdad que los dobles no es como salga el balón, sino como se toque el balón. Y al saque ahora María Segovia, buscando ese flotante sobre Gestoso. Para el balón para Vanguero, que atacando contra un solo bloqueo no le pueden parar. 21-17. Saque flotante. Cristina Sanz quería fintar ahí. Llegó bien Gestoso. Balón arriba para Lorena Martín. Quiere atacar en salto. Ahí buscando la finta otra vez hacia la zona 5. Llegó bien Vanguero. Otro balón de nuevo para Martín. Colocación ahora de Cristina Sanz por 4 para Noelia Neila. Y ahora ataca por el medio del bloqueo. Punto. 22-17. Y esto tiene mucho color cántabro. Ese color verde, verde y negro que llevan en las camisetas las jugadoras, la libero, jugando de rojo y blanco, como la bandera de la comunidad autónoma. 22-17. Al saque Susana García, buscando esa recepción de Lorena Martín, dando poner problemas a la jugadora juvenil, que ahora tira el balón
contra la varilla. 22-17, intentando jugar con esa falta de experiencia que puede tener una jugadora tan joven, nacida en el año 2000, cuando hay tiempo muerto. Y con no llega a 16 años, está jugando un verdadero partidazo Lorena Martín, la receptora, que lleva jugando la concentración permanente varios años. En esta su quinta temporada con el club, en esta quinta temporada jugando a voleibol, de la jugadora Lorena Martín. Venciendo 23-17, Torrelavega en este tercer set. Y a punto de apuntarse y asegurarse el segundo set y el tiebreak. Va a sacar la central Susana García, buscando ahora sobre Wanda Vanguero. Tiene que sacar el balón como puede y van a pitar red. Le van a pitar red ahora Alicia Fernández. Vamos a ver si podemos ver la repetición. No, esta vez sí, vamos a tener la repetición de la red. Esa repetición parece que sí, ahí tocó la red, se vio. Así que hay servicio para cerrar el set con este 24-17. La recepción es buena, Lorena Martín que va a atacar y se lleva el gorro. Lorena Martín, que no puede pasar, 25-17 con contundencia. Torrelavega, que cierra el tercer set con un 25-17 y se pone tan solo un set de hacerse con el triunfo y con esta Copa Princesa de la Superliga Femenina 2. 25-17.
Se equivoca Marisa Fernández en ese primer ataque. Punto para Torre la Vega, que pone la primera piedra para hacerse con este cuarto set y con la Copa Princesa. Va a sacar Susana García, buscando ese flotante sobre el fondo del campo. Se va por muy poquito. Se va por muy poquito, empate a uno. La saque Mónica López, buscando la apuesta. Se van arriba, a punto de ganárselo. Marisa Fernández, le van a pitar el... Al final le sacó el blockout. Marisa Fernández, que al final acabó ganando ese primer ese tercer punto del partido de este set, perdón. 2-1. Tenemos el saque para Mónica López de apuesta. La recepción es buena, balón por 4. Le quedó un poquito abajo, pero aún así pudo atacar. Le va a poner una free. Atacando al segundo toque. Otro punto más para Cristina Sanz. Que está dando un verdadero recital. Empate 2. Dando un recital de cómo se tienen que hacer las cosas. Colocando, bloqueando. No lo hemos visto demasiado en defensa, pero sí que le hemos visto colocar, bloquear y atacar al segundo toque muchas veces y muy bien. Balón arriba, va a tener que pasar la Mónica López. Pasa, ahí se le complica un poquito el balón. Va a atacar Ángela Becerril, la finta. Metió la mano Lorena Martín. Ese error prácticamente de novata. No pudo llegar Dulce Gestoso. 3-2 ya venciendo Torre la Vega. De nuevo en este cuarto set. De nuevo al saque. Ahora sí la colocadora Cristina Sanz, buscando flotante sobre la libero, sobre Dulce Gestoso. Balón para Marisa Fernández. Le quedó un poquito lento. Aún así se puede hacer el autoapoyo. Jugar a Marisa Fernández prácticamente cayéndose con ese ataque. Balón por zona 2 para Ángela Becerril. Llega al apoyo y va a tener que acabar pasando la fácil Alba Salazar. Es una free. Marisa Fernández, que la pide, se la ponen por 2. La intenta romper. Buena ahora la defensa otra más de Cristina Sanz. Defendiendo bien Ángela Becerril. Arriba, vaya punto. Están pegando los dos equipos con mucha potencia. Ahora gran ataque de Wanda Vanguero. Buena otra vez la defensa, balón por 4. Quería a punto de evitar dobles. Grande esa defensa también. Vaya punto. Vale la pena que lo vivamos. Marisa Fernández arriba. Balón Becerril y le saca el blockout. Vamos a ver si le sacó el blockout. Lo dieron el blockout. Punto para Torre la Vega. Vamos a ver esa repetición, que la tenemos ahí en la red. Parece que el balón toca banda y bloqueo, si no me equivoco. 4-2. Otra vez ventaja de 2 tantos para el equipo cántabro. Ya saque Cristina Sanz. Le pegó a la varilla. Golpeó en la varilla ese balón directamente desde el saque. Así que no va a valer nada de lo que ha pasado en el punto. 4-3. El saque de Lorena Martín, buscando sobre la libero, va a tener que pasarla arriba. Pegado a Vanguero con la izquierda y consigue defender. Va a jugar Becerril, atacando por zona 4. Bueno, ahora la defensa. Mónica López, Vanguero, atacando ese palmeo sobre la zona 5, donde está la libero. Balón por 4 para María Segovia. No, era Becerril. De nuevo la apuesta. Mónica López atacando desde muy lejos, ni siquiera desde la línea de 3 metros. Balón por el centro, le ponen el doble bloqueo. Otro balón arriba, llega a colocarlo Becerril, la finta. Va a llegar, pero va a ser una free. Ángela Becerril, y ahora se equivoca. Intenta buscar el bloqueo, esa mano de Marisa Fernández, pero el balón se fue fuera. Vaya punto le estamos viviendo. Han empezado los dos equipos con mucha fuerza este cuarto set. Vemos cómo tiró el balón fuera. Lo volverá a sacar Lorena Martín, buscando ese flotante. Gran saque sobre María Segovia. Grande esa, también esa defensa de Mónica López, buscando arriba. Ese balón por zona 2 para Becerril, intentando sacar el blockout. Y ahora sí, lo consigue. Lo consigue. Ese balón por zona 2. Se quedó sin bloqueo ahí y no pudo sacarlo.
Banda Banguero. Así que 5-4 para Torre la Vega. Servicio, la recepción es buena. Va a jugar el balón por zona 4 para Wanda Banguero. Ese gorro que se lo lleva. Golpeó con mucha fuerza, pero se encontró las manos. Y ahí no pudo hacer nada Wanda Banguero. 6-4. Al saque flotante. Buscando ahí arriba Marisa Fernández, que acaba colocando antebrazos para Wanda Banguero. El palmeo va a llegar in extremis. María Segovia va a atacar Becerril. Ese palmeo no tocó nadie. Se quedó en la banda. Ese palmeo. Seis a cinco. Saque que se va afuera. Jugará con ese saque Cristina Sanz. Perdón, era Ángela. Ahora van a pitar dobles. Sí, se los van a pitar. Se los van a pitar a Alicia Fernández. Dobles. 7 a 5. Después de esa infracción. Esa falta técnica. 8 a 5, perdón. Después de esa falta técnica. Con ese saque de la central Ana González. De nuevo González que vuelve a sacar. Sobre Gestoso, balón por 4 para Wanda, que ataca sobre la diagonal corta. Y ojo que va a llegar, ojo que va a llegar. Noelia Neila tocó el balón, pero sus compañeras no pudieron continuar. Salen muy lejos de las dimensiones del campo, 8 a 6. Así buen esfuerzo de las cántabras. Saque para Alicia Fernández. Las de Manuel Cabrera también ahora contra las cuerdas, atacando Becerril por el centro. Cayeron al suelo. No se entendieron entre Becerril y Susana García. Pero al final consiguieron el punto. 9 a 6. Jugará saque Ángela Becerril buscando en salto sobre Banguero. Balón por 4 para que ataque Mónica López. Llega ahí, hace el autoapoyo. Va a pasar ese balón fácil, es una free. Susana García le va a pegar al segundo toque y lo consigue el punto. Consigue otro punto más Cristina Sanz. La central, la, perdón, la colocadora. 10-6. Y ojo que se le vuelve a ir de las manos. 10-4. 10-6, 4 de ventaja, perdón. El saque Ángela Becerril. Buscando ahí el saque sobre Wanda Banguero. Va a tener que atacar desde la zona 3. No, le han pitado Zaguero. Le han pitado Zaguero y está delante. Se han equivocado los colegiados. Le han pitado Zaguero y está delante, está en la red. Se han equivocado los colegiados. Vamos a ver si corrigen. Pero Wanda Banguero está en la red, está arriba. Wanda Banguero está en zona 2. Tienen que corregir los colegiados, claro. A Wanda Banguero está en zona 2, les engañó la posición en la que atacó. Sigue 10-6, no ha cambiado el marcador. Saque de nuevo para Becerril. Buscando. Ahí arriba. Tiene que pasarla como puede. Omeragic. Balón por 4 para María Segovia. Atacando. Buena la defensa de Gestoso. Pero hay red. Hubo toque de red. Vamos a ver la repetición. Pero hubo toque de red. Ahí de Dulce. De Wanda Banguero. En la zona 4. Sí. Vemos cómo se mueve la red. El balón no tocó. Así que es un 6-5 de ventaja ya. Para Torrelavega. Para las cántabras. Ahora se equivoca Becerril. Y el balón fuera, 11-7. El saque que es para Wanda Banguero. Buscando flotante. Buena la recepción. Atacando Segovia. No va a tocar, sí, toca el bloqueo. Tocó el bloqueo, dieron toque de bloqueo. 12 a 7 ya celebraban los dos equipos ese punto. No protestan demasiado.
Pide a la Wanda Vanguero las suyas. A la primera salimos en recepción. 12-7. Saque flotante. Buscando sobre la libero, sobre Gestoso. Balón arriba para Lorena Martín, que va a conseguir el punto buscando la parte de arriba de las manos del bloqueo. 12-8. El saque que ahora pedían, saque directo, no, no se lo van a dar los colegiados. Pedían los dos conjuntos, ya estaban celebrando. 13-8, son 5 de ventaja. Se le puede estar el partido yendo aquí al Cuesta Viera Santa Cruz. Ese trofeo. Campeonas. En la Copa Princesa, atacando por zona 4, Lorena Martín. Va a ponerla por 2 ahora. Mónica López. Que consigue atacar, pero le van a defender. Becerril con ese palmeo arriba. Wanda Vanguero. Balón por 4 para Lorena Martín. Buscando otra vez la parte de arriba de las manos de bloqueo. Cristina Sanz por 4 para Segovia. Y no va a llegar el balón que cayó al suelo. No llegó Alicia Fernández. 14-8. Ya, y por estos puntos, por estos instantes, puede estar pasando las posibilidades de torneo de copa, de partido del conjunto canario. Ahora se equivoca en el saque Susana García. 14-9. Se prepara para ir al servicio. Mónica López la apuesta cuando hay cambio. Va a entrar en su lugar Misha Chapdareva. Se va a marchar la opuesta. Cuando va a sacar Misha Chapdareva. Va el saque. Chapdareva buscando. Se saque muy complicado. Tiene que acabar pasándola Noelia Neila. Muy fácil. Balón por zona 2 para Marisa Fernández. La rompe otra defensa más. Qué bien están todas las facetas. Cristina Sánchez. Ahora el bloqueo de Ángela Becerril. Celebrando el punto. En el conjunto cántabro. Ese ataque de Ángela Becerril. Que tocó en la parte interior, en la parte exterior, en las manos de Marisa Fernández. Se fue desviado. 15-9. Saque flotante buscando a Wanda Vanguero. Arriba el balón y lo acaba ganando Ana González. 16-9. Con ese penalti cuando hay tiempo muerto. 7 arriba, 7 de diferencia Torrelavega, que está muy cerquita de proclamarse como campeona de la Copa Princesa de la Superliga Femenina 2. Al saque. Es ahora la que se equivoca Cristina Sanz, la colocadora. Y agradecemos a todo el mundo que nos está viendo en esta retransmisión, recordamos, a través de la página web de la Real Federación Española de Voleibol, a través también de la página web de Pasión Media Comunicación, produciendo este evento. Todos los compañeros apoyando este deporte. Ahí podían haber pitado dobles, no pitaron nada. Noelia Neila, que era la que atacaba a la Wanda Vanguero, que pone el punto en el suelo. No pudo levantar ese balón, era muy complicado. Cristina Sánchez, ahora la vemos por los suelos, parece que se levanta. ¿Puede haberse hecho daño? No, se tocaba un poco la rodilla. Está bien la colocadora.
Y continuará, decíamos. Le agradecemos todo el apoyo a nuestros compañeros, Juanma Sánchez, Víctor Durán, Samuel Barreiro, a la gente que está aquí, a David Cortizo, a Cristina Góngora, a Nacho Huerta, servidor Alejandro Huerta narrando. El apoyo moral y técnico cuando vemos ahí ese punto de Ana González, ese primer tiempo por el centro muy bien llevado entre Ana González y Cristina Sanz. Decíamos, damos un saludo también ahora cuando hay cambio. Va a salir de la pista Lorena Martín y va a entrar en su lugar con el número 9, Violeta Moedo. Decimos, estamos, estamos saludando también a todos nuestros compañeros, a toda la gente que nos apoya. Cuando ahora hay punto de Cuesta Viera Santa Cruz, mandamos un saludo a Pepe Ferreiro, a Chen, a Corris, a la gente que nos apoya en este proyecto y en estos eventos, como puede ser esta Copa Princesa de la Superliga Femenina 2, en la que se encuentra venciendo por 18-11 conjunto de Torrelavega, el conjunto cántabro. Ahí pudieron pitar toque de red, se equivocó Wanda Vanguero. Vamos a ver esa repetición, a ver si puede ser esa repetición del toque de red, porque parece que tocó ahí, sí, la varilla. Se vio claro que tocó la varilla. Wanda ahora va con el saque, balón por 4 para Wanda Vanguero, atacando sobre la diagonal. No puede llegar a esa defensa de Alma Salazar nadie. El balón que cae directamente al suelo. 19-12. Son 7 de ventaja para el conjunto cántabro, que está muy cerquita de hacerse con el triunfo, cuando ahora hay punto directo de saque de Marisa Fernández, con ese saque corto buscando la recepción de la líbero, la que se le ha visto poco, pero cuando un líbero se le ve poco, se está haciendo un buen trabajo. Alba Salazar, de nuevo la recepción es perfecta por el centro. No pueden parar ahora a Ana González, que consigue el punto número 20 y pone a tan solo 5 tantos de ganar esta Copa Princesa al conjunto que dirige Alejandro Manuel del Río. 20-13. Al saque Ana González, la central, buscando flotante, va a ser una free. Tiene que colocar de antebrazos, le va a quedar muy pegadito, le acaba pasando, es un balón gratis. Marisa Fernández, que va a atacar desde el zaguero. Buena ahora la defensa de Ana González, balón por 4 para María Segovia. La defensa que acaba pasando al otro campo, va a llegar, no puede levantar ese balón Wanda Vanguero. 21-13. Y le quedan tan solo 4 puntos para poder decir al conjunto de Torrelavega que son campeonas de la Copa Princesa. Hay tiempo muerto ahora de Manuel Cabrera, que no lo ve nada claro, lo ve muy muy complicado, dada la situación del set a punto de hacerse con el triunfo el conjunto de Torrelavega, el equipo cántabro. Torrelavega a punto de proclamarse como campeón de la Copa Princesa. Ahora la recepción es buena. Jugará por zona 4 Wanda Vanguero. Arriba, el balón tocó en la parte superior del bloqueo. Se fue por el fondo del campo. Punto para el equipo canario, que no le quiere perder la cara al partido en ningún momento. 21-14. Flotante se saque, la recepción no es buena, tiene que levantarla como puede la colocadora. Ahora consigue el punto María Segovia. 22-14. Becerril arriba sobre Vanguero. Vanguero jugando ese corto atrás, tiene que fintarlo, se quedó muy bajito.
Van a colocar balón por zona 2. Se quedó en el 1 contra 1 y saca el block out María Segovia. 23-14. Esto prácticamente lo tiene hecho el Torre la Vega, el equipo dirigido por Alejandro Manuel del Río, que lo tiene todo para hacerse con el triunfo. Ahora se equivocó con el saque. Se le fue Ángela Becerril. 23-15. Y va a ir con el saque Vanguero. A ver si puede dar la vuelta a esto. Lo tiene muy, muy complicado. Son 8 de diferencia. 23-15. Flotante Vanguero. Buscando ahí sobre la recepción. Se queda muy separada. Va a tener que pegar María Segovia desde muy lejos. Y se lleva el gorro. Se lleva el gorro. Pedían ahí que dejaran continuar. 23-16. Ese bloqueo. Chaltareva. De la apuesta. Va a jugar ahora con el saque de nuevo Wanda Vanguero. Se equivoca, lo tiro muy largo. 24-15, último punto. Se puede proclamar campeona de la Copa Princesa ahora el equipo cántabro con este 24-16. Al saque María Segovia. La receptora tiene que colocar entre brazos. Chaldareva atacando al suelo. 24-17. Intentando morir matando. Cuando va a haber cambio se va a marchar la central Umerajic y va a entrar en su lugar con el 10 Irene Carazo, la juvenil, para efectuar este saque. A ver qué puede recortar, qué puede hacer con el marcador tan desfavorable. Buscando flotante y se acabó. Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó. Campeona de la Copa Princesa. 25-17 en este último set. Victoria por 3-1 para el Club Voleibol Torre la Vega. Victoria para las cántabras, que consiguen el triunfo con este 3-1 en este último set. 25-17, partidazo, grandísimo torneo, grandísimo trabajo de todo el equipo. Nos quedamos con la central Ana González, muy segura en la red, con Cristina Sanz y con el trabajo de Ángela Becerril. Por zona 2, actuando como puesta, también gran partido el que hemos visto, con intervenciones de los dos conjuntos, con un grandísimo trabajo también de Marisa Fernández en la red y de Wanda Vanguero, pero no pudieron dar para más. Recordamos, victoria por 3-1, campeona de la Copa Princesa el Torre la Vega, el conjunto cántabro, que se hace con este título. Probablemente ahora lo celebran, emocionadas todas las jugadoras, celebrando ahí el triunfo. Escuchamos ahí victoria de Torre la Vega por 3-1 cuando va a proceder a hacerse el sorteo. Y esta celebración, este acto de celebración del triunfo del Club Voleibol Torre la Vega, del conjunto cántabro, que se ha hecho con el triunfo, con la victoria en esta Copa Princesa, y se lleva el título de campeón de la segunda división. De la segunda división del voleibol femenino nacional. Con esta victoria por 3-1. Victoria por 3-1, recordamos. Un paso implacable con con el 3-0 en la jornada de ayer. Y con el 3-1
en la jornada de hoy contra un grandísimo equipo como es el Cuesta Piedra Santa Cruz, que se llevó el triunfo en la jornada de ayer por 3-1 también ante el equipo inferior, ante el Guadalajara.
Bueno, y después de esta celebración, ha sido todo en esta Copa, Copa Princesa de la Superliga Femenina 2 de Voleibol. Nosotros les agradecemos a todos los que han estado ahí pendientes de las retransmisiones, han estado viéndonos. Vemos ahí la celebración del Cuesta Piedras, perdón, del Club Voleibol Torrelavega. Vemos ahí al Cuesta Piedras Santa Cruz. Y nosotros que nos marchamos. Ha sido un placer haberles podido contar este pedazo de torneo que hemos vivido aquí en la localidad de Guadalajara. Vemos ahí la celebración del equipo vencedor del Club Voleibol Torrelavega. Y nosotros nada, agradecer simplemente a toda la gente que ha estado ahí pendiente, al equipo técnico, al equipo humano que ha estado aquí pendiente de la retransmisión, con David Cortizo al mando, con Nacho Huerta, con Cristina Góngora y un servidor, Alejandro Huerta, que ha estado contándose este torneo a través de la página web de la Real Federación Española de Voleibol. Y a través de Pasión Media Comunicación, produciendo este evento. Así que nada más, mandamos un saludo y siguen disfrutando del voleibol y del mejor deporte en streaming, en directo y con nosotros. Un saludo, hasta otra.